desgracia! ¡Mi canario Joaquín! ¡Con quien de tantos plumas en 10 tonos me lo han robado! Serena, hermana. Seguramente se trata de un robo. Nos había costado 100,000 pesos cuando lo compramos en la exposición de París. Mira, cuñado, yo tengo confianza que el canario va a aparecer. En cuanto se entere el presidente de la exposición, va a venir volando. El que viene volando soy yo. Este mamboleta, detective privado de la policía secreta. Sagaz, investigador de casos famosos. Yo descubrí al asesino del mar muerto. Investigué la muerte del cisne. Y ahora estoy tratando de averiguar la identidad del soldado desconocido. Pero, ¿a qué ha venido? He venido por la cuestión del canario, señor. He venido con mi ayudante. Mi ayudante está en la otra habitación esperándome. Y le quiero decir que mi ayudante es más sagaz, más inteligente y más competente que yo. ¿Qué es eso? Mi ayudante es un perro de policía muy capaz y muy, muy decidido. Una vez en el río se estaba ahogando un hombre. Mi perro lo vio y se tiró para sacarlo. ¿Y? Me tuve que tirar yo para sacar al perro. ¿Y qué pasó? El tipo que se estaba ahogando lo tuvo que sacar a los dos. Escúcheme, señor. Estamos preocupados por la desaparición del canario. Señor, yo me he preocupado también y tengo unos datos reunidos del canario. El canario era un canario flauta. Había costado 100,000 pesos. De color amarillo y tenía 2 años de edad. Solamente nos falta un dato. Y una cosa, el canario, ¿ya casado o soltero? Señor, los canarios no se casan. ¿Ah, no? Yo creía que esos que usan el anillito en la patita estaban comprometidos. No importa, yo lo voy a descubrir. Yo, dígame una cosa, señorita, el canario ese, ¿dónde lo compraron ustedes? En París. ¿En París? ¿París? ¿Canario? Ya sé dónde está. ¿En dónde está? En un tango. ¿En qué tango? Canario en París. ¡Imbécil! ¡Fuera de aquí! Está bien, me voy, pero encontraré un canario porque yo cuando me propongo una cosa la confisco y la realizo. A mí no me puede tener ninguna fuerza sobrehumana. Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. ¿Pero quién lo ha llamado al tipo este? ¿Eh? Permiso, señor. Sí. Ha llegado el presidente de la exposición. ¡Presidente, presidente! ¡Se nos ha perdido el pasarín! ¡He perdido el pasarín! ¡Ah, no lo podía creer! En la exposición me dijeron, a la señora de Ticonato se le ha perdido un pajarito. Y dice que el gran molesto lo quiera. Pepe Mamboleta, detective privado de la policía secreta. Señores, mis investigaciones extraordinarias y mis procedidas averiguaciones dan un brillante resultado. ¿Encontró el canario? No, encontré la pluma. ¿Y tanto lío porque encontró una pluma? Y me dijo una pluma ahora, otra pluma después. Cuando queremos acordar, tenemos el canario todo entero. Con permiso, con permiso. Oiga, oiga. ¿Qué va a hacer ahí? A tomar las impresiones digitales, que es una cosa muy importante. Cuando robaron al Gran Banco del Norte, yo tomé las impresiones digitales de la caja fuerte y entonces comprobamos una cosa muy interesante. El ladrón que había robado la caja usaba guantes de cuero. ¿Y qué pasó? Metieron preso una vaca. ¿Me permite, señor presidente? ¿Me permite, señor? Estamos realizando algunas cosas de rutina, de rutina, de rutina, pura rutina. No sé cómo tenga la mano acá, ¿no? ¡Pero eres yo! ¿Pero que desconfía de mí? ¡Pero si yo no lo sigo! ¡Pero oiga! ¡Otra mano! ¡Me va a la misma! ¡La misma no! ¡Pero oiga! ¡Pero qué ha hecho! Las impresiones digitales del señor presidente, porque hay que estar en todas, mijo. Y ha dado un muy buen resultado de investigación, ¿eh? He comprobado una cosa muy interesante. ¿Se ha comprobado? Este hombre tiene 5 dedos en cada mano. Señor, me voy y enseguida volveré. Voy a darle a usted el plazo una hora. En una hora yo a el canario aquí en persona, el canario. Dentro de una hora. A ver qué hora es. Momentito. Las 5:10. 5:10. Las 5:10. ¡La voz de la señor presidente, perdone este atropello, pero este botarate ha venido a complicar las cosas. Mi pobre canarito, desde anoche que no aparece. Va a aparecer. Señora, ¿puedo servirla de casa? Dígale al cocinero que tenga lista la comida. Señora, permiso. El almuerzo ya está listo. El que está listo soy yo. Este mamboleta, el que tiene privado de él, la policía secreta. Señores, únanse.
¿Y una cosa, el canario era de este tamaño? Sí. ¿De color amarillo? Sí. ¿Tenía semillas? No. Entonces encontré un imán. Pero oiga, fuera de aquí, que mi señora tiene que darle las instrucciones a los nuevos sirvientes. Momento. Nuevos sirvientes y desaparece el canario. Sirvientes nuevos y el canario. Sí. Momento, que yo te lo voy a averiguar. ¿Quién de ustedes dos ha robado el canario? ¡Hablen! Están un poco duros, pero yo los voy a ablandar. ¿Sí, señor? ¿Quién de ustedes robó el canario? ¡Hablen! Habla vos. No, decíselo vos. No, decíselo vos. Ya se están ablandando un poquito más y confiesan. Ah, mira. Anoche desapareció un canario. ¿Quién lo agarró? ¡Hable! Está bien, señor. Yo se lo digo. A ver, ¿qué tiene que decir? Que el canario desapareció anoche y nosotros entramos a trabajar esta mañana. ¡Parece que esa gente no fue! ¡Fuera de aquí, señor! ¡Fuera de señor, aquí! Señor, yo me voy, pero tengo una idea magnífica. Le voy a dar la plumita a oler a mi perro sabueso y el canario va a aparecer. Yo cuando quiero una cosa, me propongo hacer una cosa, la realizo. No me detiene ninguna fuerza sobrehumana. Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. ¿Dónde escuché eso? Lo que sea. Un canario muy lindo y valioso. No se desespere, señora. Yo le dije que a lo mejor el perro encuentra al canario. ¡Oye, la montaña de la pluma y va a soltar al canario! Señores, entre un perro y un hombre, ¿quién tiene la razón? El hombre. Estamos de acuerdo. ¡Olfatee la pluma y va a soltar al canario! Señores, entre un perro y un hombre, ¿quién tiene la razón? El hombre. Estamos de acuerdo. ¡Olfatee la pluma y va a soltar al canario! ¡Vaya! ¡Vaya! Señores, entre un perro y un hombre, ¿quién es el que tiene la razón? El hombre. Y todos estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo en el canario. Mire lo que encontré entre los dientes, digo, al perro. El perro, mire lo que está entre los dientes. ¿El perro? Sí, yo. ¿Y el de dónde lo sacó? ¿Al de acá? Este número, ya estoy sobre la pista. Estoy sobre la pista y va a aparecer el canario. Un momentito, cuidado, tengo el canario. ¡Ay, si me aparece mi canario, me voy a morir de prisa! ¡Vaya! ¡Un canario que nos había costado 100,000 pesos en la exposición de París! ¡Cálmense! Yo tengo la esperanza que va a aparecer. ¡No fue absoluto! Se luchó contra la incógnita, contra la ignorancia, contra el misterio, pero por fin encontré el canario. ¡Mujano, traiga el canario! ¡Rápido! Señor, está. ¿Y dónde está el canario? Adentro del gato. Servidor de ustedes, Pepe Mamboleta, detective privado de la policía secreta.